sí. Seguimos drogadas. Me encantaría debatir la naturaleza de la situación actual, pero hay que salir de aquí. Lord Marshall viene por nosotras. ¿Quién es Lord Marshall? El líder del dominio galáctico. ¿Cuál es la salida más rápida de este estúpido ataúd? ¿Cómo lo sabría? ¿Te has mirado al espejo últimamente? Eres una especie de androide. Así que accede a tu banco de memoria y encuentra un escape. Sí, lo haré enseguida. Cápsula de escape 94, propulsada y lista. Espera, ¿qué? Bien, vámonos, cerebrito. Al menos aprendimos que no estás programada para volar. Aterrizaste ilesa, aún sin saberlo, porque soy un modelo de servicio. Eso creo. Entonces no sirves de nada. Perdone, Su Alteza. Eres una princesa. La princesa Elizabeth Salstar y yo soy KOTAO 513, tu hermana androide. ¿Y tu ayudante? Oye, si somos hermanas aquí, ¿por qué no soy una princesa? ¿Quién sabe? Tal vez así es como tú te ves. No hagan otro movimiento. Esa chatarra es mía. Alto. ¿Por qué demonios dije eso? Seguimos drogadas, ¿verdad? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Lo último que recuerdo es que éramos pandas. Ahora estamos aquí. Lo que asumo es otra alucinación compartida. Computando. ¿Qué eres, un robot? Un androide, de hecho. Lizzie es una princesa, y tú eres... No lo sé, vine a recolectar su chatarra. Yo no creo tener un nombre. Lo importante es que logremos bajarnos de este ridículo viaje de ácido. En lo personal creo que es genial. Eres una princesa. Mi punto es que no hay que hacer nada. Eventualmente el efecto de la droga pasará y solo despertaremos. ¿Olvidas que Andy completó la ceremonia de invocación de un antiguo dios o lo que fuera? No quiero estar dormida cuando aparezca. Cierto, lo olvidaba. Si al menos alguien tuviera conocimiento infinito almacenado en su cerebro. Entrando al banco de memoria. Las alucinaciones compartidas son un efecto común de la belladona, la cual puede provocar un viaje de iluminación espiritual que termina en descubrimientos personales. Creo que es una búsqueda interior. Entre más rápido terminemos la historia, más rápido despertaremos. Yo estoy harta de tener grandes descubrimientos personales. No es necesario. Hay un villano persiguiéndonos, ¿no? Si lo derrotamos, entonces saldremos de aquí. Soy muy buena pateando traseros. ¿Dónde lo encontramos? No lo sé, no me miren a mí. Bien, sí lo sé. Hola, cariño. ¿Papá? Espero que nunca veas esto, pero si es así, quiere decir que te preguntas por qué las abandoné a ti y a Joe 513. Debo encontrar la espada estrella, la única arma que puede matar a Lord Marshall. Mis espías me dijeron que está en el planeta de Mystic Falls. Por favor, no vayas a buscarme. Volveré tan pronto como pueda. Fin de la transmisión. Entonces, encontramos a papá y puede que ya haya obtenido el arma. Derrotamos al chico malo y salimos de aquí. Un viaje de héroe bastante sencillo, si me lo preguntan. Vamos a la ciudad y averigüemos, porque lo único que sí sé es que este planeta es Mystic Falls. No me hagan empezar.